Canelo, arrepentido de pelear contra Dimitri Bivol, descarta una posible revancha. Tienes que verlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Box TV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Ay, 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 y ahora sí, paren todos mis amigos. Esto pues porque acaba de salir hoy Eddie Reynoso, Saúl El Canelo Álvarez y todo, pero todo el Canelo Team a ojo. Pues confesar que están muy, pero muy arrepentidos de haber peleado contra nada más y nada menos que no puede ser mis amigos, pues Dimitri Bivol. Así es, tal y como lo escucharon, y no solo eso, porque también descartaron ahí mismo desde ya, pues una posible pelea entre el campeón semipesado ruso por la WBA en las 175 libras y el Canelo Álvarez, mis amigos. ¿Qué opinan? Y es que otra vez es noticia y otra vez pues es protagonista de el Canelo Álvarez dentro del boxeo, porque primero Eddie Reynoso descartó una posible revancha contra Dimitri Bivol y ay, 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 pues después Saúl El Canelo Álvarez empeoró todo esto, y como primero es lo primero, pues así descartó Eddie Reynoso, cambiando, hay que decirlo, radicalmente su postura, pues una pelea de revancha contra Dimitri Bivol. Mira, nosotros estamos enfocados en volver a pelear con Bivol, pero en las 175 libras ya no. Creo que nosotros damos ventaja en ese peso. Saúl viene desde welter, desde super welter y desde la 160. Y creo que subirlo de peso a la 175, pues la verdad no nos dio buen resultado contra Dimitri Bivol. Creo que damos un tanto de ventaja, así que si Bivol quiere bajar a la 168, como lo ha dicho muchas veces, nosotros estamos listos. Declaró Eddie Reynoso para las cámaras de Telemundo, donde ay, 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 pues sí, no hay que ser unos genios para saber que Eddie prácticamente canceló la revancha a Canelo Bivol en las 175, mis amigos. Y es que si con estas declaraciones ya iba a haber polémica, pues mis amigos, Canelo Álvarez poco después también salió a echarle todavía más leña al fuego al decir él esto en esta entrevista al respecto. Mira, no debí perder esa pelea, así es como yo lo veo. Traté de subir a las 175 libras a buscar otras cosas, nuevos retos y otros riesgos, pero la verdad es que me quedé corto. Creo que no la debí haber perdido, pero al final de cuentas me quedé corto y hay que seguir con lo nuestro y hay que seguir haciendo las mejores peleas. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de estas polémicas? Es poco declaraciones de tanto Eddie Reynoso como de Saúl El Canelo Álvarez, mis amigos. Pues ahí está la respuesta que todos, pero todos los fanáticos del boxeo querían, luego de que se preguntaran a diario, pues qué pasaría con la posible revancha contra Dimitri Bivol, la que todos ya dábamos por descartada luego de que Saúl firmara con Al Haymon o Premier Boxing Champion, pues por 3 peleas, mis amigos. Y sí, prácticamente teníamos razón, porque primero Eddie Reynoso con estas palabras pues ya descartó esta posible revancha en la 175, y luego Saúl El Canelo Álvarez confesó que no debió pelear contra Dimitri
Dimitri Bivol. Y así, pues evitar todo esto, porque él simplemente ve la revancha contra Dimitri Bivol muy lejos en la 175 y sí, también en la 168. Y es que yo, antes de finalizar el video, nada más les pregunto, ¿qué piensan ustedes al respecto? Nos vemos en la próxima. Adiós.